Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene. Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Unidos en Oración para hoy, martes 1 de agosto del año 2017. Muy buenos días una vez más, amigos y hermanos en la fe. Estamos en vivo. He decidido cambiar el segmento Unidos en Oración como una prueba a la mañana para ver cuál es la respuesta y la acogida por parte de ustedes. Este segmento, por lo regular, se pregraba, es pregrabado, se graba con anterioridad y se transmite a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, en los Estados Unidos. Siempre estamos buscando nuevas y mejores maneras de acercarnos a ustedes en este apostolado misionero de evangelizar a través de la oración, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del servicio, a través de la misión en las calles, en los vecindarios, donde quiera hay necesidad de poner en práctica el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a todo el mundo y enseñarles lo que Él nos ha enseñado. Este segmento vamos a tratar de hacerlo en vivo todos los días a las 8 de la mañana, hora del Pacífico, como una manera de conectarnos más. Y lo que voy a hacer durante este segmento es orar por necesidades en general. Si usted quiere la oración participatoria, esa oración se hace a las 6 de la mañana en Orando Juntos en Vivo, donde usted escribe y yo a través del teléfono lo que hago es que le contesto a sus oraciones y a sus pedidos de oración mientras van llegando y los estamos poniendo en vivo. En este segmento vamos a hacer oración en general. Una de las cosas que quiero incluir como parte de este segmento Unidos en Oración es también los cumpleañeros del día de hoy que tenemos en el perfil de un servidor, tanto como Obispo José Díaz Rodríguez, como Obispo José D. Díaz Rodríguez y como José Díaz Rodríguez. Si usted quiere ser mi amigo y quiere que oremos en este segmento el día de su cumpleaños, vaya a mi perfil y allí usted podrá unirse. El perfil que está abierto en este momento es, les digo en un momento, el perfil de José Díaz Rodríguez, porque los demás perfiles ya están completamente al máximo de la capacidad que da Facebook de 5,000. Obispo José Díaz Rodríguez, ahí usted puede ir y hacerse amigo de este servidor. Por eso, hermanos, comenzamos en este día, comenzamos en este momento pidiendo siempre la dirección y la presencia de Dios en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este nuevo día, por esta jornada que ya no solamente ha iniciado, ya está en camino. Ya, Señor, estamos o camino a nuestros lugares de labor, o quizás ya estamos en nuestros lugares de trabajo. Quizás, Señor, ya estamos pasando momentos de alegría, quizás momentos de tristeza, momentos de esperanza, quizás momentos de preocupación. Pero confiamos en ti, nos ponemos en tus manos en este día, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros proyectos, todo, Señor, lo que está en nuestras mentes, aquello, Señor, que está siempre como una preocupación en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Todo lo depositamos en ti, no para nosotros abandonarnos de la situación, sino poner en tus manos, Señor, poner en tus manos, Padre, todo lo que nosotros tenemos que enfrentar día a día. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los cumpleañeros, especialmente a Tere Loya, a Paula Andrea Serrano, Esperanza Martínez, Dionisia Licha Guardado, Elisangela Ferreira, Marlene Sousa Govia, Lisa Are Sadiz, Joaquín Maya, Etesil Seugirdor, Valeria Rogel, Socorro Franca, Silvane Musileni, Lina Lozano, a Luis, a Jamie Dian, Rosario Diana Rosario, Alba Lidia, Marta Elena, Señor, también te pedimos que tú bendigas, Padre amado, a Jamie Dian Pacheco, Liliana Díaz Pérez, a Lilica Odilia Pulido, a Tere Loya, Norma Beatriz, Janet Sizumbo, Luis García, y Señor, te pedimos que tú bendigas a Venezuela, que tanto lo necesita, Señor. Este pueblo que sufre, Padre, que sufre injusticia, que sufre, Padre, opresión, que sufre, Padre, corrupción. Te pedimos que tú liberes al pueblo de Venezuela, Señor, de todas esas trabas que hay, de todos esos abusos, abusos de poder y de incompetencia de un gobierno corrupto e incompetente. Padre, bendice a todos los países del mundo, a México, bendice a Centro y Suramérica, al Caribe, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, a todas las islas, Padre, a los Estados Unidos de Norteamérica, para que haya justicia aquí para los inmigrantes. Bendice a Europa, a Australia, a África, a Asia. Bendice, Señor, cada rincón de este mundo. Padre, te pedimos que tú nos guardes en la fe, que tú nos guardes en el amor. Somos tuyos, Señor, y tuyos queremos ser, Padre amado. Señor, elevamos a ti nuestra oración en este día. Señor, te pedimos que tú guardes de cada uno de nosotros, que guardes de nuestros seres queridos y amistades. Así que, Señor, tú siempre nos protejas con tu bendición, con tu luz y con tu guía. Señor, tú no te cansas nunca de darme tu gracia, de explicarme una y otra vez tu evangelio, de limpiar la tierra de mi alma y de purificarla de tanta cizaña. Así, Señor, como eran tus discípulos, hombres con limitaciones, que no entendían tus enseñanzas a la primera, así soy yo también. Sin embargo, Señor, tú nos escoges para hacer de nosotros pescadores de hombres, predicadores de tu evangelio. El evangelio, Señor, me enseña que igual que en el campo crecen juntamente la cizaña y el buen trigo, también a menudo en la historia de mi vida se encuentran profundamente entrelazados el mal y el bien. De esta forma, oh Dios, me enseñas a ver las cosas con realismo cristiano, recordándome que viniste precisamente por eso, para ayudar en nuestra debilidad. Oh Jesús, aleja de mí toda presencia maligna que quiera sembrar pesimismo y frustración a mi alma. Dame, oh Dios, la fuerza para luchar contra toda semilla de perturbación. Solo tu Espíritu Santo da la paz verdadera, destierra la tristeza y el dolor que afligen el corazón, y en su lugar
siembra, oh Dios, sabiduría para superar toda prueba. Señor, hazme un instrumento de tu reino. Ayúdame a formarme integralmente para así poder influir positivamente como buena semilla en mí, Señor, obra hoy y siempre. Me pongo en tus manos. Te encomiendo, Padre, mi hogar, mi trabajo, mi salud, mis finanzas, mi situación migratoria, mi situación legal, mi situación matrimonial. Haznos, Señor, discípulos tuyos. Nos ponemos en tus manos, como así también, Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy martes, inicio de mes, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Si tú quieres, también puedes ir a nuestra página misionerosdivinamisericordia.com. Ahí existe una sección que usted solamente aprieta o clica, como le quiera decir, y ahí usted puede enviarme a mí personalmente sus pedidos de oración para que nosotros las elevemos durante el día en nuestros altares a través de nuestra misión en el mundo entero. Visítenos, misionerosdivinamisericordia.com. misionerosdivinamisericordia.com. Que pasen todos una bendita jornada. Oramos por ustedes, como esperamos que oren por nosotros. Amén.